este es un trabajo que hicimos también con Bruno Semanario, un trabajo conjunto, es parte también del trabajo que hicimos entre países de América Latina, que me parece que es algo que nunca ha pasado, que no suele ocurrir, ¿ya? Este trabajo también está en memoria de Bruno Semanario también, que él también diseñó esta estrategia también, solo la afinamos, le hicimos un método distinto, pero la estrategia básicamente es de él, ¿ya? Y un trabajo que hicimos con Gabriel y con Nicolás en conjunto. Entonces, ahora Nicolás les va a presentar la introducción, digamos, metodológica y la pregunta. Gracias, Ignacio. Tú me dices, Muy yo bien. voy cambiando. Sí, si puedes cambiar a la agenda, por favor. Muy bien. Muy buenas tardes, yo soy Nicolás. En cuanto a lo que vamos a presentar, vamos a comenzar hablando un poco acerca de la mención desigualdad de ingresos y sobre todo focalizándonos en cuál es el estado del arte de lo que se utiliza actualmente, para después ir entrando acerca de las posibles dificultades metodológicas o errores metodológicos que pueden estar ocurriendo en este momento en cuanto a la medición del Gini y las correcciones y las alternativas que nosotros hemos estado desarrollando en conjunto con, como bien mencionó el profesor, el trabajo que se hizo por Bruno Seminario y todo su equipo en el Perú y que también viene de alguna manera de una metodología desarrollada por Lagner y Milanovic. Después vamos a adentrarnos más profundamente respecto a la metodología, qué fue lo que se hizo en particular, y vamos a, ojalá, tener un buen tiempo para dedicar a analizar los resultados de las conclusiones principales del trabajo que hemos realizado. La próxima página, por favor. Muy bien. Bueno, yo creo que es bueno comenzar mostrando la serie oficial del Gini, que es utilizada en base a encuestas de hogares, en particular en base a la CACEN, donde en realidad yo creo que esta serie es bastante famosa, creo que ha estado dando vueltas bastante en los últimos meses, y que al final nos cuenta una historia bastante clara del periodo de retorno a la democracia, desde 1990 hasta, digamos, la última medición de CACEN que teníamos cuando comenzamos a hacer este trabajo en el 2017, donde a lo largo de todo el periodo hay una disminución en el índice Gini, poniendo una disminución en la desigualdad de ingresos. Pero en particular, vemos en realidad como una especie de dos periodos de estabilidad y un punto de quiebre en torno a las mediciones entre la CACEN del 2003 y el 2006, donde claramente vemos una disminución. Seguramente nos entremos un poco más respecto a ese punto antes, más adelante, pero una cosa interesante que pasa en el 2003 es que justo en las mediciones de la CACEN, la encuesta se realiza un par de meses antes del, digamos, primer aumento significativo del precio del cobre y por ende el boom de los commodities. Entonces, todo ese efecto que parte del 2003 en realidad estaría siendo captado únicamente el 2006. Y es un punto interesante en términos macroeconómicos de qué es lo que ocurría en ese momento en el país. Ahora sí. Siguiente. Sí, gracias. Bueno, en realidad, en la medición de Gini, en base a la metodología de cuentas nacionales, es bastante utilizada a nivel mundial. Yo diría que es la metodología preferida en los casos de países en los que existe la infraestructura para desarrollar este tipo de encuestas. Y bueno, funciona en base a la idea, los supuestos básicos, que son dos, que es por un lado que las encuestas de hogares son buenas representando la totalidad o la gran mayoría de los ingresos nacionales, y el segundo, que también es crucial, es que no solamente representa bien los ingresos nacionales, sino también la distribución de estos. El problema sería entonces en los casos que esto no estuviera ocurriendo, donde tendríamos que evaluar la calidad de las mediciones de desigualdad y en particular la calidad de las mediciones del Gini. Y en realidad la evidencia histórica y la evidencia más reciente apunta a que hay problemas en estas dos líneas. Por un lado, han habido estudios bastante recientes en distintas partes del mundo, tanto en países desarrollados como en países en vías del desarrollo, en los cuales ha habido discrepancias importantes y dificultades por parte de estas encuestas para captar los ingresos, en particular los ingresos del capital, en una proporción bastante importante. En algunos países, incluso por sobre el 60% de los ingresos del capital no estarían siendo captados. Como segundo punto, y un punto un poco por la naturaleza misma de cómo son las encuestas, es que suele haber un truncamiento de la muestra de los hogares. Es muy difícil efectivamente representar a todos los segmentos de la población y en particular en los países en los que son más inecuánimes, hay una di particular dificultad en representar los sectores de mayores ingresos. Entonces, por un simple tema de muestreo estadístico, es muy fácil que esos grupos no estén. Y además, cuando están, también hay evidencia importante de subreporte, ya sea deliberado o por distintas razones, para el decir de más altos ingresos de los países. Toda una serie de factores que irían en pos de una subestimación del Gini. Y un punto interesante que hace Milanovic, analizando buena parte
de este problema, que me parece que es bueno traer a colación, es que en realidad hay tendencias o hay motivos para pensar que a medida que un país aumenta su nivel de ingresos, todas estas fuerzas tendrían a exacerbarse. Por ende, a medida que un país se desarrolla, entre comillas, habría más tendencia a subreportar el Gini. Ahora sí, la próxima, por favor. Entonces, lo que nosotros decidimos para un poco motivar este estudio es tomar un caso emblemático de cómo se ve este subreporte o a qué nos estamos refiriendo por las personas que efectivamente están en la encuesta de hogares, la CACEN, y quiénes son. Entonces decidimos buscar a la persona que en base a la variable de ingresos que se calcula el Gini es la persona más rica del país dentro de la encuesta CACEN para el año 2017. Bueno, se trata de una persona, en realidad se trata de un hogar, si lo queremos ver así, que está ubicado en la comuna de La Serena, en una zona rural, cuya actividad económica principal es una consulta dental y que tiene un ingreso autónomo total, esto es medido mensualmente, por supuesto, de 87 millones 50 mil pesos. Y una casa que estaba, un hogar que estaba compuesto por dos adultos y dos niños. Si queréis una más. Bien, acá tenemos una descomposición un poquito más específica de los ingresos de este hogar. Podemos notar que en particular las ventas de la consulta dental y los ingresos de la consulta dental representan una porción muy importante, la más importante de los ingresos de este hogar. Y tenemos que ítems como el ingreso asalariado, que es digamos, el cuarto más grande, representan en realidad una proporción bastante menor. Y cosas que pues yo creo que deberían llamarnos un poco la atención, temas como las rentas de propiedad y la devolución de impuestos, también tienen su lugar, pero en particular la renta de propiedad, que está asociada más al pago del capital, claro, son muy pequeñas. Entonces, sabiendo, yo creo que no necesitamos tener un estudio ni econométrico ni histórico para tener claro que efectivamente esta probablemente no es la forma más representativa o no es una persona más representativa, sobre todo de los sectores de más altos ingresos del país. Definitivamente uno esperaría que una persona así se encontrara probablemente en las comunas de más altos ingresos, posiblemente en Vitacura o en Las Condes, ¿no? Entonces, a raíz de esta problemática y a la evidencia que tenemos para ella, próxima, por favor, sí. Es que han habido distintas intenciones y distintos intentos para poder arreglar de alguna forma o a cuadrar la distribución que proviene de las cuentas de las encuestas de hogares a datos que provengan de alguna otra fuente. Ya han habido esencialmente dos líneas de trabajo en este sentido. Una que es una corrección a través de fuentes tributarias, del cual algunos de los ejemplos más notables a nivel nacional es el trabajo de Ramón López con su equipo, y bueno, de Sangüesa y de Ignacio Flores, donde se han hecho un estudio bastante acucioso de la reglamentación tributaria en cierto momento y para ciertos años, y esos datos luego son de alguna forma incorporados con los datos provenientes de cuentas nacionales, perdón, de encuestas de hogares, para así tener una estimación ya sea del Gini, en el caso de López, o de los ingresos del primer decil y de los percentiles más altos de ingresos. Y ha habido otro trabajo que ha ido más en relación al trabajo en cuentas nacionales. Esta es la metodología desarrollada en primera instancia por Lackner y Milanovic, y después utilizada por Prusaco Seminario y Campus, en el cual, a diferencia de conseguir fuentes de fuentes tributarias, se utilizan datos de encuestas nacionales. Y creemos que hay un cierto mérito en utilizar este punto, como vamos a poder hablar después. En particular, el uso de fuentes tributarias, si bien puede permitir quizás una asignación más específica de ciertos ingresos, sí dificulta la comparación entre distintos países y en particular no se hace cargo o es difícil hacerse cargo de problemas de elusión y evasión. Y claramente, este podría ser una dificultad que haría que incluso en este caso no estamos contando todos los ingresos. La metodología de cuentas nacionales es bastante más sencilla y por ende es más proclive a facilitar la comparación entre países, y es por eso que creemos que es un aporte importante a esta literatura. Ahora voy a dejarles con Gabriel, que va a hablar un poco más acerca de efectivamente cómo se hace esto. Bueno, para la metodología tenemos básicamente dos grandes partes. Primero tenemos que una homologación entre cuentas de hogares y cuentas nacionales, ¿verdad? Donde vamos a tener tres conceptos que son súper claves a la hora de hacer esta homologación. Vamos a tener por una parte el ingreso nacional bruto disponible, y que si podéis ir a la subsiguiente, creo que es el cuadro que esa. Ya, el ingreso nacional bruto disponible, que se compone básicamente del excedente de explotación bruto, ¿cierto? La remuneración de los asalariados, las rentas de propiedad, etcétera, va a contener todo lo que serían los ingresos
de la sociedad, sin contar los pagos a los factores en el exterior, ¿cierto? Es decir, no es, por decirlo así, ni el Producto Nacional Bruto ni el Producto Interno Bruto, sino que es el ingreso de los nacionales, sin el pago a lo extranjero. Y ahora, si puedes volver a la... Después tenemos el ingreso disponible de los hogares, que nosotros básicamente lo definimos como el ingreso autónomo caracterizado en la CACEN, es decir, el ingreso que reciben los hogares antes de las transferencias del Estado. Si es que nosotros expandiésemos estos dos tipos, este tipo de ingresos de la CACEN, debiese ser igual al ingreso nacional bruto, porque debería representarse todo. Claramente esto no es así por problemas propios de la realización de una encuesta de hogares, no es la gracia criticar eso, sino que es la crítica hacia la utilización de esto simplemente como utilización para generar el Gini, un indicador de Gini. Bueno, vamos a tener ahí un residual, ¿cierto? Y después otro concepto interesante de analizar es el concepto de distribución factorial del ingreso, ¿cierto? Donde vamos a poder distinguir dos grandes tipos de ingresos, incluso tres. Vamos a tener el ingreso del capital, el ingreso del trabajo, y dentro del ingreso del trabajo vamos a tener los ingresos de los altos ejecutivos, que podríamos diferenciar. Método de homologación, básicamente nosotros expandimos el ingreso autónomo, ¿cierto? Del panel CACER para el periodo 1990-2017 y extraemos este residual entre el ingreso nacional bruto y el ingreso autónomo. Ahora la siguiente. Y después este residual se lo vamos a tratar de asignar al 10% más rico. ¿Cuáles claves para poder asignar este residual? Es que vamos a estar diciendo que la CACEN captura de forma correcta gran parte de los ingresos del trabajo, excepto los ingresos del 10% más rico, es decir, los ingresos que concentran los principales ingresos de capital y los ingresos de los altos ejecutivos. Y la distribución de ingresos al interior de este 10% más rico va a seguir una distribución de una función de Pareto. Esto está muy documentado por Atkinson, Díaz, Jacobenco, etc. Y después, bueno, este parámetro alfa va a ir variando en el tiempo. Este parámetro, lo que se llama el alfa de Pareto, nos va a dar la distribución de los ingresos al interior del 10% del decil más rico, ¿verdad? El procedimiento de asignación del residual, para hacerlo bastante rápido, nosotros tenemos una distribución de una medición de cuantiles, ¿verdad? De deciles, ventiles, percentiles. Nosotros agarramos estos datos, calculamos el alfa y después a partir de este alfa nosotros podemos reasignar el capital al 90-95% más rico, después 95-99% y después el 1% más rico. Es decir, elaboramos como que fuese una distribución exponencial, por así decirlo. Siguiente. Y aquí, bueno, vamos a tener, nos enfrentamos primero con un problema a la hora de asignar este residual, que es el problema de los ingresos de las empresas estatales, que no se lo podemos adjudicar principalmente al 10% más rico, y vamos a decir, por lo tanto, como supuesto que vamos a repartir estos ingresos de las empresas estatales igualitariamente en toda la población en términos de infraestructura, de salud, etc. Entonces vamos a extraer este residual, del residual los ingresos de las empresas estatales, y los vamos a asignar a todos los cuantiles de forma igualitaria. Siguiente. Ahí. Dale, Nacho. ¿Estoy yo? Entonces, tenemos este resultado. Y bueno, en base a la metodología que explicó Gabriel, los resultados obtenidos son los siguientes. La curva que está acá en color naranjo es el Gini oficial, el Gini oficial de acuerdo a la CACEN sin corregir. ¿Ya? La curva que está en gris, ¿ya? Tenemos dos mediciones alternativas, una más conservadora y otra un poco menos conservadora. La metodología menos conservadora es la que asigna todo el ingreso el residual, todo el residual, digamos, no captado por la CACEN, lo asigna al 10% más rico. Y eso da este nivel. Ahora, como sabemos que eso no es real, porque la empresa estatal no le puede asignar el 10% toda su excedente de explotación al 10% más rico, lo que hacemos es que al extraer eso, al pasar a la empresa estatal, que es la cifra que nosotros nos vamos a quedar, es la curva que está en azul. Da un nivel un poco más bajo. El nivel, de todas maneras, sigue siendo mucho más elevado. El nivel, esto es consistente con datos que ya han tenido otros investigadores. O sea, esto de alguna manera es consistente también con datos que ha calculado Ramos López también, Ramos, que hay datos que ha calculado también de distribución que ha calculado también Estado Sangüesa, Mayer y Flores, digamos, pero el nivel es más alto.
O sea, yo le he entregado un nivel de 0.65 más o menos, o 0.6, o nosotros tratamos de un nivel de 0.7 aproximadamente. O sea, está fluctuando la fluctuación del Gini, que fluctuaba para Kassen, fluctuaba entre 0.53 y 0.57, ahora está fluctuando entre un máximo de 0.75 aproximadamente. Sí, 0.75 aproximadamente hasta un mínimo de 0.68. O sea, es un nivel mucho más alto. ¿Ya? Eso en relación al nivel. O sea, el nivel de la desigualdad en Chile sería mucho más alto del que está mostrando la CACEN, ¿ya? Y este dato es importante tener en cuenta una cosa. Este ingreso ya se hizo para Perú y por ende podemos tener una comparación con otros países más. Y además, esta metodología, por su simplicidad y por el hecho de que también puede ser replicada en cualquier país del mundo, no depende del fondo del sistema tributario de cada país, uno podría corregir prácticamente todos los países del mundo y volver a comparar nuevamente los indicadores de desigualdad. Esto no es algo difícil de hacer. O sea, de hecho, en el BID había interés, de hecho, antes que muriera Bruno, le pidieron a Bruno que hiciera el cálculo para toda América Latina y no alcanzó a hacerlo. Parte de ese proyecto que el BID le había pedido era este salió con Chile para después proyectar el resto de América Latina. Con lo cual tendríamos una comparación real, entre niveles reales, no niveles, digamos, que nos está diciendo, donde la persona más rica es un dentista. Evidentemente, Piñera no es un dentista, digamos, es una persona un poco más rica que eso. Entonces, lo segundo, esto, entonces, tenemos que el nivel es mucho más alto. Pero eso ya lo han mostrado otros trabajos, ya han mostrado que el nivel es más alto, de alguna manera López, Sangüesa, ha mostrado también eso. Y lo más interesante acá es que la tendencia también cambia. La tendencia cambia porque el sesgo de la CACEN va variando en el tiempo, ¿ya? Y bueno, vamos a ver después que una hipótesis central que nosotros manejamos acá, que esto se debe en buena medida también a que de excedente explotación, o sea, a que la parte destinada al capital, el fondo de la economía, va también variando. Y al variar también cambia el sesgo de la CACEN. Entonces, de alguna manera u otra, si se fijan, la barra que está en café muestra cuánto capta la CACEN del ingreso nacional bruto del país. Y eso en ningún caso, en todos estos años, estamos tomando acá un periodo de casi 30 años, supera el 55%, llegando a niveles mínimos en un momento dado, en 2011, a un 38%. Es un nivel bajísimo, ¿ya? Es decir, que buena parte de la economía, de los ingresos del país, no lo está captando la CACEN. Entonces, ahora, si uno incorpora las empresas estatales, el nivel que aporta tampoco es muy alto. O sea, la mayor parte de los ingresos del país están fuera de la CACEN, no son captados por este, y son básicamente ingresos de capital. Si ustedes ven, no alcanzamos a mostrarlo acá, pero la persona en Chile que más recibe ingresos de capital, de acuerdo a la CACEN, recibe aproximadamente 1.000.000 de pesos mensual. Yo dudo que el señor Lucid o el señor Mate reciban 1.000.000 de pesos mensuales. Pero eso es la CACEN, lo que muestra la CACEN. De alguna manera, esos ingresos están acá. En buena medida, nosotros estamos asumiendo que esos ingresos corresponden a esas personas, ¿ya? Pero también ingresos de trabajo. Ojo, porque también en el residual no sale capital. También ingresos de trabajo que corresponden a altos ejecutivos que tampoco dicen su renta. Porque si resulta que la persona más rica de Chile es un dentista, todos los ejecutivos que te ganan mucho más que eso están quedando fuera también, ¿ya? Entonces, no solamente capital, sino que también es una parte del trabajo, ¿ya? Entonces, estas son las dos comparaciones que hicimos. Esta es el ajuste que hicimos total, ¿no? Asignando todo el excedente al 10% más rico, y este es el ajuste que hicimos con empresas estatales. Si se muestra la diferencia bastante clara, porque acá lo que sucede es que cuando tenemos ciclo de aumento del precio del cobre, que ocurre, como decía Nicolás, justamente después del 2003, a fines del 2003, digamos, lo que sucede es que inicialmente, si se puede ver acá, el Estado capta parte de esa renta adicional que produce el superciclo de los commodities a través de Codelco. Pero en la medida, y eso es algo que hace falta investigar, por supuesto, en la medida que pareciera ser, que la medida en que el Estado deja de captar, porque ahora la minería privada tiene mayor porcentaje de las ventas del cobre, cada vez son más privados, entonces resulta que ahora el Estado, como capta menos las rentas ricardianas, ahora la desigualdad tiende a subir. Y lo que muestra esto, que es hipotéticamente bien interesante, porque muestra que la desigualdad sube bastante importante durante el gobierno de Bachelet 1. Y yo tengo claro que suba por alguna política pública. Yo quizás creemos que podría derivarse de la dinámica de los ciclos de precios de minerales. Es una situación. Acá se puede ver la tendencia observada entre el Gini observado, o sea, el Gini extraído de la CACEN, que es la curva naranja, que es el rato que nos ha mostrado en los últimos años, que es decir que mire, está bajando la desigualdad ha bajado, mire, estamos bien, vamos en buen camino, sigamos bien porque vamos en buen camino.
y el dato que estamos nosotros mostrando, que en realidad, más allá de que el nivel sea más alto, también la tendencia cambia. Y eso quiere decir que en vez de bajar la desigualdad está subiendo. Eso es muy relevante, ya en el sentido de que en este momento, en 2006, justo con el superciclo de los commodities, y la medida en que Codelco deja de captar esas rentas de manera directa. Acuérdense que esta es una desigualdad de mercado, no es una desigualdad, digamos, de post-impuesto. Aunque tampoco creo que cambie mucho con impuestos. Sube la desigualdad en el año 2009 en adelante. Sí, conclusiones. Haciendo ya una síntesis general para no alargarme más. Primero que todo, el nivel de desigualdad pareciera ser mucho más alto que el nivel que observa la CACEN. Los datos sugieren eso, hay que tomarlos con cautela, pero yo creo que creemos que esto se debe en buena medida al superreporte de ingresos de capital y también al superreporte de ingresos del trabajo de ese decir más alto, es decir, de los altos ejecutivos que tampoco están diciendo cuánto ganan en el trabajo, no solamente cuánto ganan en el capital. Además, hay que tomar en cuenta que a muchos ejecutivos se les paga, por ejemplo, en acciones, o se les paga en bonos, o se les paga, por ejemplo, en opciones de compra. O sea, esas acciones, obviamente, ese salario va a tender a crecer, a hincharse en periodos en que sube el precio del cobre, porque eso también hace crecer la economía. Entonces, el segundo punto, entonces, lo que muestra es que la tendencia, como decíamos antes, es diferente, ¿ya? Y eso también podría estar vinculado, no completamente, podría estar vinculado a que el ratio capital-trabajo no pareciera no ser constante en el medio plazo. Y de alguna manera u otra, esto no demuestra en sí mismo eso, pero sí hay que tomarlo con mucha cautela, pero yo creo que esto de alguna manera cuestiona la tesis de Kaldor, de que la capital de trabajo permanece constante, la aparición de capital de trabajo permanece constante en la economía. De hecho, la base teórica de la economía neoclásica es que justamente la capital de trabajo se lleva siempre lo mismo en la economía. Y esto parece ser que no. ¿Ya? Y por último, esto forma parte de la agenda de investigación, esto no es algo que vamos a demostrar ahora, una agenda de investigación a partir de esto, que pareciera ser que esto está vinculado a los ciclos de precios de los commodities. Justamente porque sube la desigualdad en un momento en que sube el superciclo de los commodities, que es parte acá, pero inicialmente eso no se ve afectado porque Codelco capta, es parte de esa renta. ¿Se fijan? Cuando Codelco deja captar parte de esa renta, sube entonces la desigualdad. O sea, la capacidad del Estado para captar las rentas ricardianas de la minería a través de la propiedad y no a través de impuestos es muy relevante para efectos de desigualdad. O sea, por ende habría una relación entre el modelo de desarrollo productivo y desigualdad. Yo no podría decir que la desigualdad es solamente un problema de impuestos o de ingresos. Es un problema que va más allá, que pensamos, y que podría estar vinculado a la estructura productiva también, que es la forma en que el Estado capta las rentas ricardianas. Entonces, acá tenemos la... y obviamente, este trabajo, digamos, que entrega una agenda de investigación que permite también, porque es un método también sencillo de hacer, que es estandarizable, eso es bien importante de hacer. ¿Por qué? Porque se permite comparar entre países, cosa que no podemos hacerlo, porque los datos de impuestos no son comparables entre país y país. Entonces, esto se hace cargo de la evasión, no tenemos problema de evasión ni de evasión fiscal, y simultáneamente también podemos hacer este mismo para en el tiempo y también entre países, de manera sincrónica y diacrónica. Y con eso terminamos. Y bueno, y lo que comentamos antes, que es que la relación entre matriz productiva y desigualdad. Eso.